Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones en el plano local. Un menor de 17 años de edad resultó con heridas de bala en un hecho aún no esclarecido en el municipio de Pimentel, provincia de Duarte. Dicho menor, que por asuntos legales omitimos su nombre, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en pie derecho, según diagnóstico médico. De acuerdo al informe de la policía, la herida que dicho menor presenta la recibió en circunstancias aún sin esclarecer, ya que las versiones que ofrece no tienen coherencia. En el plano nacional, la esposa del ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, dijo que está estable, despierto y descansando en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts en Boston. También le agradeció al equipo de las Medias Rojas de Boston, así como al equipo médico del Hospital General de Massachusetts, específicamente al doctor Larry Ronan, quien le atiende. Ortiz fue herido de bala en la noche del domingo cuando compartía con Joel López, quien también fue baleado en un centro nocturno de Santo Domingo Este. Siguiendo con el caso David Ortiz, uno de los hijos del astro del béisbol escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de que su padre fuera baleado en un centro nocturno de Santo Domingo Este. David Ortiz, mejor conocido como el Big Papi, fue ingresado en la clínica Abel Martínez y luego trasladado al Hospital General de Massachusetts, donde los médicos evalúan su estado de salud luego de recibir un balazo que afectó algunos de sus órganos. Los miembros de la pandilla Los Trinitarios, acusados de matar a cuchilladas al adolescente de origen dominicano Lisandro Guzmán Félix Jr., solo querían maltratarlo, según sus abogados. El medio de comunicación Pitch 11 informó que esta es la versión de la defensa de 4 de los 5 imputados en el asesinato ocurrido el 20 de junio de 2018 a las afueras de una bodega en el Bronx, en Nueva York. Manuel Rivera, Elvin García, José Muñiz, Antonio Rodríguez Hernández Santiago y Yonaiki Martínez Estrella tienen cargos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, asalto de pandilla, conspiración y posesión ilegal de armas. En el plano internacional, el senador estadounidense Marco Rubio emitió un comunicado en el que expresa su parecer basándose en informes sobre que el presidente Danilo Medina buscaría alterar la Constitución de la República Dominicana para postularse a un tercer mandato sin precedentes. Rubio no es el único senador de Estados Unidos que se ha expresado sobre el tema. El 17 de mayo pasado, el senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, miembro de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, le escribió al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo para pedirle que use medios diplomáticos para apoyar la gobernabilidad democrática en la República Dominicana, mientras el presidente Medina busca modificar la constitución de su país para postularse a un tercer mandato. Mientras el 22 de mayo, Alvio Cires, miembro de la Cámara de Representantes y del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, se sumó a las declaraciones del senador Menéndez al oponerse también a un cambio en la Constitución Dominicana. En nuestra sección de farándula, la cantante de origen dominicano Cardi B está con la emoción a flor de piel. La razón es que su hija Culture, producto de su relación con su esposo Offset, cumplió este lunes 10 de junio 11 meses de nacida. La intérprete de Money se la pasó compartiendo imágenes y videos de su bebé en su cuenta de Instagram, manifestando con la voz entrecortada la felicidad que siente al tener una hija. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestro portal para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.